bienvenidos a Visito Kingdom. Estamos estrenando un nuevo fondo con luces y cosas acá muy del pasado y del futuro. Espero que les guste esta nueva propuesta que traemos hacia ustedes en el calor de su hogar. El día de hoy tenemos un video extraño, diferente y más, porque van como 7 veces que repito esta presentación porque he tenido problemas técnicos. Pero lo que importa es que esta es la que va a quedar, porque sí, esta es la que queda ya. Prosigo. El día de hoy tenemos un video, un collage de cosas que ustedes me dijeron que hablara. Así que pues va a estar muy interesante. De lo primero que vamos a hablar, señoras y señores, es de Juanpa Zurita, porque estrenó su muñeco de cera, güey. Así es, los youtubers ya no van a ser de plástico, sino ahora de cera, carnal. Y sí se parecen, la verdad es que sí hay un parecido. La chamarra es idéntica, los tenis también, güey. Pero, lejos de todo esto, hubo polémica. Hubo youtubers que se subieron al barco de la fama de cera de Juanpa Zurita y estuvieron comentando. Incluso hay algunos comentarios de todo tipo. Obviamente le ponen hermoso porque lo es Juanpa Zurita. Algunos de los comentarios pone: hoy fui al museo y obvio me tomé como 3 fotos, güey. Esto es interesante para su fandom, porque pues tomarte fotos agarrándole el paquete, las nalgas, haciéndole pito, güey, abrazándolo. Ahí tienes de ahí, pues, un muñeco de acción de Juanpa Zurita en cera. Pero también hubo comentarios malos, güey. Por aquí pone Kenny Rockangel: eres una mierda, das asco, porque tienes una figura de cera, solo hacen videos estúpidos como tú. Güey, te quirísimen, man. Y eso pusieron a través de los comentarios de Instagram de Juanpa Zurita. Pero Mau Tortas RG1 también comentó y dijo esto al respecto, güey. Aquí está apareciendo su historia, este sujeta de Mau RG. Juanpa Zurita se debe a 2 factores: número 1, su buena fanbase que tiene; número 2, la empresa que tiene, que bueno, le cacharon vínculos con Javier Duarte, el corrupto gobernador. Tiene que ver eso, güey. Pero bueno, es el ex Juanpa Zurita, porque hay muchos otros youtubers que tienen una buena fanbase, que tienen muchísimos más seguidores, y no andan como él mamando con un estatua en el museo de cera, güey, como si fueras no sé quién, güey. Pero no sé ustedes qué opinen, mándenle mensajito ahí si están en desacuerdo conmigo, pero yo creo que este muchacho tiene muchísimo ego, la verdad. ¿Es cierto? No, ma, cayó. Ahí está la respuesta de Mau RG. Chale, güey, no sé, es un punto el que toca, porque pues vaya, obviamente va a estar la figura de Juanpa Zurita al lado de Cantinflas, güey, al lado de Venustiano Carranza, güey, de Benito Juárez, güey. Puede ser que sea ego, o puede ser que sea tus logros para ellos. Es decir, el Escorpión Dorado apenas plasmó sus manos en la Plaza de las Estrellas. Y pues ciertamente sí es el ego, pero el ego desea cosas y no está mal. O sea, es como tú, como youtuber, como influencer, como artista, como le quieran llamar, quieres que se venda tu merch, que estés en más lados, que te vean más personas, que tenga éxito tus proyectos, etc. Entonces es entendible. Aquí yo creo que Mau RG lo dice desde la envidia, güey, porque pues ese güey sabe, quiere obviamente pues su muñeco de cera, pero sabe que pues no alcanza la cera para su pinche cuerpezote, güey. ¡No mames! Ok, me excedí con ese comentario. Sabes que no es cierto, Mau RG. Estoy echando la cabulilla, la jiribilla, la candela, el salseo, guacamoleo. ¿Qué se siente? Pero realmente no te odio como crees que te odio. Así que, pues bueno, aguanta nada. Que por cierto, no mames, güey, me enteré. Estábamos allá aventándonos, ya estoy aquí ya en el chisme. Me enteré, nos estuvimos intercambiando historias, el WhatsApp y yo, y ese güey puso una historia en donde, pues vaya, me nombraba y decía que cuando colaboramos juntos, que yo le había, cobrado. Lo cual, obvio, no es cierto. Pero yo me subí al tren del mame y también puse así: no mames, esos son negocios, esos no se cuentan. Y enseguida, ni tardo pa' pronto, el Mau RG que le empieza a comentar: ¿en serio cobró? A ver, cuéntame, para que pueda hablar de eso en un video. Y chinga, Luis, que me chingó porque no me dejo. Y estoy muy dolido por mi novia. ¡Ah, no te pases de rojo! Pero bueno, eso es lo que pasó. Vamos con la siguiente nota. Toy Story, güey, no manches. Esta caricatura que tanto nos ha dejado. Tiene no sé cuánto tiempo que salió Toy Story, güey. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tengo problemas. Ja, yo también. Es canción épica, güey. Ese Toy Story salió en el año, hijo de su madre, 1995, cabrón. 95, o sea, 88, 89, 90. No mames, yo tenía 7 años cuando fui a ver Toy Story 1, güey. Te
Celebra, ya es tu ruco, güey. ¡No mames! ¿Tanto tiempo? Bueno, pues ha causado bastante revuelo esta parte de Toy Story, la cuarta entrega. O sea, vemos a la novia de Woody, pero ya transformada. No sabemos qué le pasó, pero ahorita ya como que se empoderó. Como que venía de granja, güey, así como que... Como que era de provincia, una provincia ya de Estados Unidos. Y de repente Vértebra, güey. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con esto de Toy Story, güey. Cosas es que ya se vienen los Oscars, güey. No maca, y otra vez tenemos oportunidad, güey. Tenemos ahí al mexicano Cuarón representándonos con Roma. Si no lo han visto, lo tienen que ver, güey. La neta es una muy buena película. El chiste es que la protagonista de la película grabó un video con Luisito Miguel, en donde parece que van a colaborar, pero es cagado el video, güey. Aquí está. Tenemos una sorpresa. Estoy feliz que vamos a trabajar juntos. Muy pronto verán qué es. Claro que sí, es sorpresa, así que esperen la noticia. Yali, pase lo que pase, tú ya eres una ganadora. Muchas gracias. Claro que sí, todos hemos ganado con estas nominaciones. ¡Ándale! Representando a México, viva México, orgullo mexicano. Yali, ¡venga! Ya no tienes. Así es, como lo vieron, van a tener relaciones, güey. Van a tener el sexo. Porque, pues, obviamente, así a simple vista, pues, tú ves así, no, pues, están colaborando. Pero si le ponemos una canción sensual, cambia todo, güey. Vamos a verlo. La noticia. Yali, pase lo que pase, tú ya eres una ganadora. Muchas gracias. Claro que sí, todos hemos ganado con estas nominaciones. Haciendo una pequeña pausa, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la historia que lanzamos, que se llamaba Las Puertas del Infierno. Es un pequeño relato. Vamos a dejar el link aquí en la parte de abajo para que, si no lo han visto, lo chequen. Y si ya lo vieron, pues lo recomienden con otras personas como para irlo disfrutando. Son una historia, audio relato, no sé. Entonces se los vamos a dejar, espero les guste y seguiremos subiendo más. De las batallas épicas que se están librando en YouTube es por los suscriptores, güey. Tenemos dos batallas épicas. Tenemos una, PewDiePie contra T-Series, que es, no mames, güey, el dios de YouTube, el papá de todos los pollitos, peleándose contra una productora ahí, güey, por ver quién es el número uno de YouTube, y está a nada de alcanzar a PewDiePie T-Series. Así que yo le deseo a PewDiePie que se mantenga lo más que pueda, güey, hasta arriba, porque pues es chido que una persona represente tal cual a la comunidad youtubera y no una empresa con todos los fierros sin infraestructura. Entonces, está bueno que un creador se mantenga arriba. Y por otra parte, tenemos el duelo entre Badabun y Hola Soy Germán, güey. ¿Qué? Cabe recalcar que sí, Hola Soy Germán está haciendo ahí como la batalla, güey, pero también, o sea, ha hecho como suscríbanse, güey. No voy a hacer nada para cambiar, pero suscríbanse, güey. Es como también, no mames, Germán, o sea, pelea por tu puesto, güey. Sube un video Hola Soy Germán para ir a hacer lucha, güey. O sea, no sueltes así, pues ahí, ¿no? Ahí se los dejo a ustedes, güey. Yo aquí mientras voy a reaccionar a este gameplay. No, pero es lo que yo pienso, ¿no? Ahorita ahí los fans de Germán así de, no, tiene muchas cosas, lo desgastaba mucho sus videos. Pero bueno, te mando un abrazo, Germán. Te entiendo, es complicado esto de ser youtuber de tiempo completo. Solamente los verdaderos deportistas. Luisito Papi Rey, que por cierto no va a haber video el próximo lunes. Regresando al tema, están justamente ahí en pelea Badabun contra Hola Soy Germán. Obviamente yo quisiera que también Hola Soy Germán se mantuviera, pues, el mayor tiempo posible, porque pues representa un creador. Entonces, obviamente Badabun pues está cubierto de un chingo de personas que no demerita el trabajo. No demerita el trabajo, cada uno tiene su chamba totalmente aparte, pero en simbolismo y para lo que representa YouTube, pues es más chido, a mi parecer, que una persona que inició desde un día a verse todo ridículo, así como de, ¿qué onda? ¿Cómo están? De repente sea un top youtuber a, pues vaya, una empresa que nació como tal desde Facebook, justamente lo vimos, en ese brandeo masivo de contenido, y que gracias más que a la personalidad del creador o a la calidad del contenido, se hayan posicionado en base a la cantidad de contenidos que se suben. Eso es mi parecer, güey, porque luego los de Badabun se me avientan así de, no mames, Luisito Rey, nosotros te veíamos, güey. O acá del WhatsApp, así de, ¿qué pasó, amigo? Ah, no te pases de rosca, güey, eso no lo debes de contar. No voy a decir más, pero, o sea, sí, a veces se me ofenden los de Badabun porque hablo, incluso hasta, bueno, obviamente supieron del movimiento de Somos la Resistencia, y el cual mantengo en base a que, pues vaya, Somos la Resistencia porque queremos mejor contenido, porque siento que la televisión la llamaron en algunos momentos como la caja idiota, güey, porque era como, no mames, idiotece a todos los televidentes y a todo el mundo, güey, pero siento que realmente no era la televisión, sino era la gente, güey. Es como, no mames, a ver, aquí hay un libro y aquí hay una espiral que está haciendo esto, entonces tú decides, ¿qué hago? ¿Voy por el libro o voy por la de
me explico, güey. Entonces siento que, pues vaya, por eso tenemos libre albedrío, para que escojamos el contenido que queremos consumir. No estoy diciendo que no mames, Luisito Papi Rey es la cúpula del conocimiento, pero pues obviamente sí hay, pues, tipos de contenido. Y hay contenido, yo no voy a juzgar el mío ni el de los demás, pero hay contenidos que generan morbo, y en base a eso, pues la gente es como de, ¿qué, güey? No mames, nalgas, a ver. O puede ser que un dato cultural, ok, voy a verlo. Y de hecho, Badabun tiene dos tipos de contenido. Tiene, sí, el cultural, pero también maneja mucho este pedo del morbo y todo ese pedo, ¿no? Entonces, bueno, me largué. El chiste es que solo la resistencia representa a esas personas que saben que el morbo nos llama como seres viles, humanos. Pero también es un contenido que nosotros podemos escoger. Y desde los creadores también es un contenido que nosotros podemos escoger no hacer. Es decir, es fácil. Yo se los digo acá, entre nos, güey, en este canal que es un poco más acá de a compas, güey. Es fácil tener visitas en YouTube. Lo único que tienes que hacer es poner unas nalgas cabronas en la miniatura mientras pones acá el mejor loco de Latinoamérica. Eso fácil te generaría 1,000,000 de vistas. O también, otro puedes poner así como un güey así de... Y un viejito así de... Y entonces pones sapeando 100 abuelitos, y eso te garantiza 1,000,000 de reproducciones. Es fácil tener ese contenido. Lo difícil es tratar de hacer algo innovador, güey, algo que no se está haciendo, algo que no es una fórmula ya repetida, güey. Entonces no es fácil, claro, claro que no es fácil. Por eso es complicado y por eso somos la resistencia, porque nos resistimos a lo fácil. Queremos algo complicado, algo que nos va a aportar desde ser un consumidor, y vamos a aportar desde ser el creador de contenido. Entonces, básicamente ese es el movimiento de resistencia. Y los demás, Badabun, pues acá se sintieron acá como de, no mames, nos están juzgando, nosotros queremos ayudar a los creadores. Cuando ni siquiera fue el video dedicado a ellos. O sea, yo en mis videos, pues, hablo así, güey. Hablo y menciono al aire. Es como una tiradera de Residente, güey, en donde no necesita nombrarte para tirarte, güey. Ahí está el chaleco y tú te lo pones. Entonces Badabun se lo puso y dijo, me estaban ofendiendo, qué pedo, qué pedo. Pero realmente, pues, no era un video dedicado a ellos, güey. Ni cagadamente. Incluso hay un video que se titula Víctor González le responde a Luisito Rey. No, macayo. Vamos a ver el chisme, güey. Hace poquito me etiquetaron en unas partes de un video en el cual, pues, un youtuber estaba como criticando mucho el YouTube actual. Pues ya todo lo que se sube a internet, pues, es una mierda, es lo que decían en ciertas palabras. Ah, y aparte decían que, pues, había una nueva resistencia, que iban a hacer una nueva resistencia. Y yo los invitaría a ellos a que sí hagan una resistencia de verdad. O sea, ahí ya se están adjudicando que la batalla es contra ellos, güey. O sea, Ok, vamos a parar ahí. Ahorita continuamos, güey. Ahorita continuamos, cabrón. Yo lo que creo es esto, güey. Siento que muchas veces tenemos un pequeño hombrecito aquí, güey, aquí adentro, que se llama Mr. Ego. Que de repente, cuando está teniendo demasiado reconocimiento, vamos a decirlo así, empieza a crecer, güey. Y empieza a salirse de nosotros mismos. Y entonces empieza a abarcar tanto, güey, que de repente no nos deja ver las cosas como realmente son, güey. Estos güeyes sienten que la resistencia, y prácticamente que todos los están atacando, y realmente la resistencia representa una resistencia hacia cada persona y lo que elige. A ver, cada quien es libre del contenido que consume, güey. Pero aquí, por ejemplo, también se pone, yo los invito a que ayuden, y que hagan una resistencia de verdad. Nosotros utilizamos nuestros medios y nuestros números para ayudar a las personas. Y tiene razón, qué bueno. Al igual que muchos youtubers lo han hecho de la misma manera que ustedes. No quiere decir que sean los únicos. Lo que pasa es que hay personas que lo dicen abiertamente y hay personas que no lo dicen abiertamente, que prefieren tenerlo guardado y se lo quedan aquí. No necesitan exponerlo para que todos lo vean y digan, ¡qué magnánimo! Ustedes sí son unas buenas personas. Eso depende de cada quien y de si lo transmite o no. Así que qué bueno que sigan ayudando, pero porfa, no se jacten de que eso los hace mejores que otros. Continuamos viendo. Que también sirve para informar a las personas. Y estos youtubers que nos tiran mucho, inclusive hay uno que pues fue el que hizo el video. Él hizo una serie de entrevistas a los candidatos a la presidencia de México. Pero, o sea, literal solo los ponía a cantar el himno nacional, los ponía a gritar cómo iba a hacer su grito el 16 de septiembre, pero nunca cuestionó lo que realmente hacía falta para las personas. El preguntarles cosas que nos iban a servir y no de cómo iba a gritar el 16 de septiembre. Hay otra forma de hacer resistencia. Y si quieren hacer una resistencia, háganla de esa manera también. No, macayo. Pues ahí está la respuesta de Víctor González. No tengan miedo de nombrarme, güey. O sea, yo te nombro. Tú, Víctor González, el de los pezones, güey. Sí, tú, cabrón. Aquí estoy, güey. Si quieres salir a la calle, ya sea en Tijuana o aquí, güey, te reto a que nos subamos a un ring, güey. Nos demos unos madrazos, güey. Y que quien gane, güey, más bien quien pierda, que done una fuerte cantidad de dinero para que ahora sigas presumiendo lo que donas, güey. ¡Va! Soy de Iztapalapa, güey.
con todo y filé. Ok, ya, suficiente. No voy a decir más del tema, pero sí quería responder respecto a estos cuates, ¿no? Yo siento que han trabajado por lo que tienen, eso no me queda duda. Yo incluso trabajé con ellos en Facebook y trabajamos bien, pero pues, de repente uno sube un video y no sabe qué le va a tocar. Pero bueno, es parte de cada. Cambiando de nota, estupidez adolescente. Lo voy a explicar porque una chava, güey, esta que están viendo justamente, esta vieja que están viendo justamente, se hizo pasar por secuestrada, güey. O sea, hazme el favor. O sea, no sé si su vida era muy aburrida, pero qué pedo, güey. O sea, ¿cómo es que alguien hace eso causándoles un dolor a sus padres? Fíjense lo que puso. Güey, mierda, me están siguiendo. Mierda, güey, me están siguiendo. Sus miembros mantener la calma y no entrar en psicosis. Lo ocurrido a la señorita que transmitió en vivo que supuestamente la secuestraron es totalmente falso, desmentido por sus familiares. Compartan para no generar miedo ni psicosis. O sea, esto básicamente es una vieja imbécil. Sí, es que no hay de otra, güey. O sea, no sé ni qué opinar. Creo que opinamos lo mismo, güey. Fin, una estrecha y más. Y amigos, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren que hagamos videos de este tipo, pues comenta aquí en la parte de abajo y deja tu like para saber que te gusta y que lo vamos a seguir haciendo. Va que va, nos vemos. Y como no quiero editar, voy a poner la canción de fondo desde ahorita. Nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima.